A los cierres de Bedoya y Paz Novo por obras se le sumó el de la calle Florentino Cuevillas. Esta vía, situada entre Sáenz 10 y la avenida de La Habana, será peatonal una vez que finalicen los trabajos a final de año. Los operarios de la empresa Costa Lo Usado, adjudicataria desde el jueves de estos trabajos, procedieron en la mañana al vallado de la calle. Los trabajos no cogieron por sorpresa a los vecinos, ya que estaban colocados carteles informativos desde la semana pasada, avisando del inicio de las obras y del cierre al tráfico. Esta obra, dotada con un presupuesto de 231.000 euros, se suma al plan de recuperación de calles comerciales ideado por la Concejalía de Infraestructuras, donde también se incluyen Bedoya y Paz Novo, que cuenta con el apoyo financiero de la Consellería de Industria.